Las tradiciones mexicanas de Día de Muertos están siendo apreciadas en Estados Unidos en una muestra en la que estudiantes de la UADY comparten el significado del Hanal Pichán. Juan López e Ingrid Díaz de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia y Sergio Canché de la Facultad de Contaduría y Administración, ganadores del concurso de altares de la UADY del año pasado, fueron invitados para presentar la muestra Hanal Pichán, Comida para los Muertos, en el Museo de Arte Mexicano en la ciudad de Chicago, Illinois. La exhibición abrió sus puertas el 16 de septiembre y se mantendrá hasta mediados de diciembre. Se trata de una de las exposiciones más esperadas por la población mexicana que radica en Estados Unidos y por el público estadounidense. Cada año se presenta en esta época y por primera ocasión contó con la presencia de estudiantes yucatecos. En el transcurso de esos días estuvimos pues como en el armado y después ya la presentación, en el cual se hicieron las exposiciones tanto en español como en maya, que pues corrió a mi cargo, ¿no? La exposición del altar y de los elementos tradicionales en lengua maya. Y pues la verdad fue una experiencia muy padre el haber ido a representar, ¿no? El haber ido a representar a nuestra universidad, al estado y a nuestra facultad. Esta muestra, presentada en uno de los 5 museos de arte mexicano más importantes en la Unión Americana, incluye tradiciones de Día de Muertos de otras regiones del país. Pero en esta ocasión tiene especial énfasis en la cultura maya por encontrarnos en el 2012, año que cierra la cuenta larga del calendario maya. Es un orgullo compartir a toda la comunidad universitaria de este logro para la universidad. Es un logro sin precedentes para el área de arte y cultura. Se da esta colaboración entre dos instituciones promotoras del arte y la cultura de México, como son la Universidad Autónoma de Yucatán y en este caso el Museo Nacional de Arte Mexicano en la ciudad de Chicago, Illinois. Sabemos que la universidad está inmersa en una región cuna de la cultura maya, como es el estado de Yucatán, la región sureste de nuestro país, pues tiene un compromiso muy grande con todo lo que se refiere a cultura maya en el aspecto de difusión y promoción. Por eso este proyecto tomó tanta relevancia, por eso este proyecto tenía que hacerlo la universidad al considerarse una de las universidades más importantes del país, y en su trascendencia y pertinencia social está precisamente la promoción de las tradiciones y todo lo que tenga que ver con la cultura maya. Durante su estancia en Chicago, los alumnos instalaron el altar y ofrecieron charlas de capacitación al personal del museo para que puedan dar mantenimiento y continuar con la exhibición. Se estima que durante los 3 meses de exhibición, la muestra reciba alrededor de 600 grupos de estudiantes y 50.000 visitantes que apreciarán la riqueza de la cultura yucateca a través del trabajo de estudiantes de nuestra universidad.